Raúl García va arribar a Mallorca per començar una aventura com a entrenador. Més tard, se va convertir en president de la Federació Balear de Natació. Vine aquí como entrenador de un club y a raíz de ahí luego empecé a formar parte de la federación un poco como coordinador técnico y de ahí pasé a la presidencia. Un gran nombre de clubs formen part de les diferents competicions. Somos una trentena de clubes que están repartidos por todas las islas y los cuales algunos recogen varias disciplinas y otros solo recogen una única disciplina. Hay clubes de natación exclusivamente, hay clubes de waterpolo exclusivamente, hay clubes de sincronizada y hay clubes que van mezclando, llevan sincronizada y natación, o saltos y sincronizada, o natación y waterpolo. Bueno, se va combinando todo un poquito. La natació balear té grans esportistes, com na Melanie Costa o na Marga Crespí, que fa poc va anunciar la seva retirada de l'elit. La alta competición es algo muy duro, nadie se lo puede imaginar, o sea, hablamos de deporte y deporte y salud, pero un poco la alta competición no es deporte y salud, no es nada, realmente no es bueno, o sea, es bueno hacer deporte con asiduidad y regularmente, pero la alta competición te lleva unas cotas de esfuerzo que realmente no es salud. Es una pena, evidentemente, pero no podemos nada más que apoyarla y estar con ella y que aquí sabe que siempre tendrá las puertas abiertas para cualquier cosa que necesite. Unes portes que també estan obertes per a tots els qui vulguin formar part de la natació.